Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Miren, en esta ocasión les traigo un riquísimo caldo de res, súper, súper fácil para esas mamás que trabajan día a día antes de irse a trabajar. Miren, pueden ponerle la carne, todos los ingredientes y cuando regresan de trabajar, su caldo de res ya va a estar listo. Ok, pues nada, espero que les guste, los dejo con el paso a paso. Pero antes les quiero dar las gracias por darle play a este video. Ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón. Y para este riquísimo caldo de res, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Ok, 6 jitomates, 2 elotes, 3 zanahorias, unas ramitas de cilantro, puede ser epazote o hierbabuena, con lo que ustedes gusten aromatizar. También 2 calabacitas, 4 papas. Yo uso esta de la piel roja porque tarda más en desbaratarse. Esta es como que más firme. Un cuadrito de consomé de caldo de res. Una cabeza de ajos chica. Calabacitas. Un chayote, media cebolla blanca y el ingrediente principal, costillas de res al gusto. Yo las compré en Walmart y la olla crock pot que tanto les digo que nos sirve para las personas que trabajamos, ¿ok? Ustedes van a ver ahorita cómo súper, súper fácil. Ahorita aquí conmigo son las 12:32 de la noche. Sinceramente, y como me voy a desvelar editando video, se me hace súper, súper fácil hacer esto, de que como le hago hasta para cocer frijoles o lo que sea, yo así le hago para hacer caldo de pollo también. Bueno, pues vamos a comenzar, pero antes les quiero decir muchas gracias por estar aquí y ver el video. Los dejo con el paso a paso, pero no sin antes darles las gracias por estar aquí. Ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón. Y vamos a comenzar sacando la carne, así como ven que lo voy a hacer, y la vamos a partir y la vamos a lavar muy bien. Una vez que ven que ya la tengo muy lista, cortadita en trocitos, ahora sí vamos a llevarla a enjuagar muy pero muy bien. Algo que les quería mencionar es que si ustedes pueden conseguir tuétano de res, eso es muy, muy, pero muy bueno para el caldo de res. Yo no lo encontré, por eso no lo voy a utilizar esta vez. Aquí tengo la olla que les digo, esta olla es eléctrica, entonces voy a comenzar a agregar los trocitos. Algo que les quiero decir, ahora la tengo a fuego alto. Voy a dejar que hierva prácticamente, se le haga esa espuma cafezosa arriba. Voy a retirar toda con una cuchara. Y otra cosa que pueden hacer también es tirar la primera agua del primer hervor. La pueden tirar una vez que ya hierva, la tiran y vuelven a poner agua limpia. Cualquiera de las dos formas. O retirar toda esa espuma que se le hace arriba. Bueno, ¿para qué les platico? Mejor ya les enseño el siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es cortar las verduras en trocitos. Esto puede ser al gusto. En lo que el agua está lista para retirarle la espuma,
da su primer hervor, voy a hacer dos cosas. Un cuarto lo voy a poner de cebolla, lo voy a poner aquí en la licuadora, junto con los jitomates. Que ya agregué la cebolla y el jitomate, ahora lo que voy a hacer, voy a poner suficiente agua para licuarlo muy bien. Ahora voy a tapar y voy a llevar a licuar. Bueno, amigas, como pueden ver, ya soltó su primer hervor. Y toda esa espuma, a mí en vez de estarla tirando, a mí se me hace más fácil tirarle el agua que retirar su espuma. Así que lo voy a retirar y ya les enseño el siguiente paso. Como pueden ver, ya retiré todo el jugo. Voy a agregar la sal. También voy a agregar los elotes. La cabeza de ajo también la voy a agregar. El cuadrito de consomé de res. Y voy a agregar el jitomate licuado con la cebolla. También voy a agregarle más agua, casi al cubrir. También voy a agregar las zanahorias, así como vieron, y también voy a agregar el cilantro. Ok, algo que les quiero comentar es que si ustedes quieren, pueden ponerle hierbabuena o epazote, con lo que ustedes gusten aromatizar. Ok, aquí tengo la calabacita y la papa. Esta la voy a reservar y la voy a agregar. Esa la voy a agregar en cuando me levante a hacerle lonche a mi esposo a las 5. Voy a agregarle la papa y la calabacita. Ahorita lo que voy a hacer, le voy a bajar el fuego en vez de high, o sea alto, le voy a poner en slow, o sea despacio, para que se cocine así toda la noche. Y como a las 5 le voy a poner las papas y la calabacita, y a las 6 ya le voy a apagar. Ok. Y bueno, pues ya les digo mañana cómo es que va a estar este riquísimo caldo de res cocinado toda la noche en una olla eléctrica. Bueno, amigas, pues les cuento que ya estuvo este caldo de res súper, súper fácil, miren. Y como aquí tengo arroz, miren, voy a acompañar, le voy a poner aquí al plato a un ladito. Ahí más o menos. Y también le voy a poner el caldo de res. Vamos a servir. Voy a poner así. Elotito. Algo que les quería comentar, que si ustedes quieren servirlo y quieren sin grasa, hacen esto como si estuvieran haciendo círculos y agarran de la parte del medio. Y de esta forma, así me acuerdo que mi mamá así le hacía para no servirlo con tanta grasa. Así. Bueno, amigas, así fue como quedó este riquísimo, riquísimo caldo de res en una olla crock pot. Súper, súper fácil, es decir, en una olla eléctrica. Lo que más me gustó de este caldo de res, que es súper, súper fácil, pero si ustedes no tienen una olla eléctrica, no se preocupen, ustedes nada más pueden hacerlo en una olla regular. Ok, también pueden acompañarla con un poquito de cebolla picada,
chile verde picado, así era como mi mamá lo hacía. También pueden acompañarlo con una salsa de chile de molcajete. Yo lo estoy acompañando con arroz y con un chile verde que le voy a picar ahorita, así. Ya se acerca el invierno y pues como que apetece muy bien un caldo de res, de pollo o mole de olla, lo que sea. Próximamente se los voy a estar compartiendo. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, regálame un like. Suscríbete si aún no lo estás. Y lo más importante que me ayudaría a crecer nuestro canal es compartiendo estos videos que tanto nos gustan. Okay. Y pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Mil disculpas que no pueda probarlo, pero cuando lo empecé no estaba mala de la garganta, pero al otro día sí estaba mala. Así que mil disculpas. En el siguiente les prometo probar la comida. ¿Ok? Ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón.